Continuando con la solución de la transformada de Laplace, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Dice encontrar la transformada de Laplace de f de t igual a t sexta menos 2t. Entonces, como es una suma, o en este caso resta, lo vamos a hacer individualmente. Aquí hicimos lo siguiente: la transformada de Laplace de t sexta menos 2t. Va a ser igual a la transformada de Laplace de t a la sexta menos el 2 lo sacamos, transformada de Laplace de la t. Ok, aquí hicimos lo siguiente, pues aquí la fórmula es la fórmula, esta es la fórmula 2 en su formulario del video 23, y es también la misma fórmula 2. Tienes la fórmula 2, nos dice que es 6 factorial, ¿vale? 6 factorial, 6 factorial sobre t, que es el 6 más 1, que es t séptimo, menos, aquí va a ser 2 sobre t a la 1 más 1 de la 2. ¿Sí? Entonces, ya que más nos va a quedar así, es igual, 6 factorial es 6 por 5, 30, por 4, 120, por 3 y por 2, total son 720. 720 sobre t séptima menos 2 sobre t al cuadrado. Ese sería lo que es la transformada de Laplace de t sexta menos 2t. Y ese sería el resultado. Muy bien. Ah, perdón. Aquí, bueno, no es t, sino la fórmula nos dice que es s. O sea que aquí sería igual a 720, bueno, sería sobre s sexta, menos 2 sobre s cuadrado. ¿Ok? En vez de t, sería la s. Muy bien. Sigamos adelante. No, perdón, es s séptimo. Muy bien, sigamos adelante. No se vaya.